Es momento de conocer el algoritmo del poder con Lucas Pombo. Lucas, antes del resumen de noticias, ¿cuál es el algoritmo? Pues Julio, el algoritmo de hoy nos lleva a hablar del partido de la U, porque desde el revolcón que llevó a la salida de Aurelio Iragorri y a la llegada de la exgobernadora Dilian Francisca Toro, el gran interrogante era quién ocuparía la Secretaría General de esa colectividad con miras a las elecciones del año 2022. Inicialmente, después de la salida del cargo de Álvaro Echeverri, la exgobernadora Toro nombró provisionalmente a Gina Mora, quien también se desempeña como directora jurídica del partido. Sin embargo, desde hace unas semanas supimos que fue nombrado en propiedad el señor Jorge Luis Jaraba Díaz. ¿Quién es él? Pues es un abogado con especialización en contratación estatal y fue, entre otros cargos, secretario general de la Corporación Autónoma Regional de Sucre, Carsucre. Pero ojo, y es que Jaraba Díaz también es cuñado, nada más y nada menos, que el polémico excongresista Jair Acuña. Según nos cuentan, ese nombramiento se dio por iniciativa de la bancada de la U en la Cámara de Representantes, de la que hace parte la señora Milene Jaraba Díaz, esposa de Acuña y hermana del nuevo secretario general del partido de la U. Milene Jaraba también fue una de las congresistas que firmó el fallido proyecto de ampliación del periodo de varios altos funcionarios del Estado. Hay que decir que a su llegada a la presidencia de la U, la exgobernadora Toro le quitó funciones a la Secretaría General, por lo que, según nos cuentan, la labor de Jaraba Díaz se concentrará específicamente en temas relacionados con la reposición de votos. Pero la noticia es, Julio, que hay nuevo secretario general del partido de la U, el señor Jaraba Díaz, quien es hermano de la representante Milene Jaraba y cuñado del excongresista Jair Acuña.